Ya estamos aquí en casita, gracias a Dios. Tuvimos un buen viaje de regreso. Llegamos el día de ayer en la tarde-noche y todo muy bien. El viaje, cansados, ya saben que un viaje pues siempre es al final de cuentas cansadito. Muy feliz, muy bendecida por las vacaciones que nos tomamos. Decidimos tomar toda la primer semana porque la segunda semana pues quería yo disfrutar mi casa, descansar aquí en casita y prepararme porque ya entrando, regresando al trabajo, es la recta final, o sea, la recta final del ciclo escolar. Ya les he compartido que tengo sexto año, entonces se viene Olimpiada, un examen muy importante para los pequeños, se viene también su salida, 10 de mayo, 15 de mayo, bueno, Día del Niño. Se vienen muchas fechas importantes, entonces pues ya descansé, gracias a Dios, me la pasé muy bien, muy a gusto con mi familia, disfruté a mis hijos muchísimo, pero gracias a Dios pues ya estamos aquí en casita, ya me bañé, me acabo de bañar, ay, me siento bastante fresquecita, me voy a ahorita a desenredar mi cabello y siento mi cara como, pues sí, como seca, como que le falta hidratarse, estaba buscando una mascarilla de esas de telita para ponérmela ahorita en lo que me voy a poner a hacer qué hacer, porque les decía, les digo que quiero tener mi casita limpia para toda esta semana disfrutar mi casa sin hacer tanto que hacer ni pendientes atrasados. Entonces quiero aprovechar para descansar, disfrutar de mi casita. Y me voy a poner ahorita una mascarilla. Realmente la sala comedor no está, bueno, toda la casa realmente no está tirada. El baño cuando nos fuimos lo dejamos limpio, justo acabadito de lavar. Entonces está realmente limpio. También aquí mi habitación, solamente pues es la ropa sucia, la lavada. Ya saben que cuando salimos de vacaciones, regresar es lavar. Ropa sucia sale por montones. Entonces pues sí, voy a ponerme a lavar, a ver si aprovecho para hacer algunos cambios en el área de lavado. Voy a ponerme a lavar y miren, me voy a poner esta mascarilla. Estas son de las que venden allá por el centro de la belleza, le llaman por el centro. Es una mascarilla facial hidratante, hidratación profunda, calmante, hidratante y nutritiva. Alivia profundamente la piel seca. Así que bueno, tiene vitamina A, B y E. Y bueno, ahorita me la voy a estar poniendo. Y ahorita les muestro cómo está la sala y el comedor para que vean qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Ahorita la casa, aquí está mi sala. Andreita ayer, pues yo no sé de dónde traía pilas, se puso a jugar, ahí sacó sus juguetitos, estaba jugando. Ahí hay un plato con galletitas y leche, ya quiso cenar galletitas con leche. Realmente, pues muy tirada no estaba, solamente sus juguetitos. Ayer llegué y me puse a ponerle agüita a todas mis plantitas, porque ya las veía yo un poco tristes. Fue toda una semana que pues no estuve, no les eché agua y como que les hace falta, ¿no creen que uno les hable, que pues esté uno aquí? No sé, yo siento que las plantas lo sienten cuando uno les habla, les echa su agüita y se ponen más bonitas. Aquí tengo esta otra que la dejé aquí, ya la tierra está mojada. Ay, perdón, según yo lo estaba enfocando. Ya la tierrita está mojada, ayer la dejé escurriendo y ahorita la vamos a poner. Esa la pongo en la parte de arriba, pero bueno, las plantitas ya tienen agüita. Vamos a estar escombrando por aquí. De este lado, miren, aquí tengo las maletas, la mía, la de Andrea,
Ya las otras maletas ya están en las habitaciones. Estos son los azulejos que todavía el maestro albañil no ha podido venir a poner esto. Ahí tengo vinagre, jabón para manos y toallitas desinfectantes, que esto tengo que guardarlo. A esta plantita es una no, es una, ¿cómo le llaman? No es monstera. Ay, se me fue su nombre. Garra de león, es una garrita de león. Me falta ponerle agüita. Por allá está mi comedor. Y pues cenamos ayer, llegamos, les digo, ya tarde noche y pedimos cosas de la casa de Toño. Por ahí se alcanza a ver el pozole, yo pedí enchiladas verdes y cositas que traíamos, así que bueno, falta recoger esta parte del comedor. Vamos a llevar las maletas a su lugar. Esa bolsa negra es de basura, cosas que puse, vean, en el recibidor. Así que bueno, pues vamos a estar haciendo el quehacer y vamos a ponernos a lavar. Pasarnos aquí al área de la lavadora. Ya metí las toallas. Vamos a estar lavando toallas. Ya las puse todas y vamos a prenderle al agua. Espérenme. Aquí le voy a poner carga extra grande, fría y toallas. Aquí dice toallas. Ya prendieron los foquitos. No quiero remojo. Y le vamos a apachurrar aquí en inicio y ya va a comenzar a caer el agua. Así que bueno, vamos a empezar con la lavada. Voy a utilizar este jabón que ya casi se acaba. Este huele bien rico y me gusta mucho porque deja el olor en las toallas súper bonito. Sí, mi amor. Lo voy a echar así al tanteo porque estoy con una mano. Pero de verdad que este se lo recomiendo mucho, deja un olor bien rico en las toallas. Así que bueno, vamos a estar poniéndole el jabón. Le voy a poner un chorrito de vinagre para que desinfecte bien las toallas y me ayude a que queden suavecitas. El vinagre ayuda para que, aquí lo tengo, miren, este es el que estoy utilizando de la marca de Walmart o de Bodega Aurrera. Y ayuda a que los colores pues sean más vivos, a que las toallas queden suavecitas. Que bueno, vamos a darle al tanteo un chorrito de vinagre. Y ahora sí vamos a dejar que haga su función. Ahorita ya me puse a quitar la repisa. Miren esta repisa grande que yo tenía. Justo aquí, ahí se ven los hoyitos. Y ahí están los otros. La tenía aquí. Y estos contenedores los tenía en la parte de arriba. Tenía dos de estos, no sé si se acuerden. En uno tenía el jabón líquido, pero, ay no, la tonta de mí, lo lavé con agua calientita para que se le quitara todo bien
pues lo pegajoso del jabón que a veces quedan los residuos. Y tonta de mí, al final lo jugué con agua fría y obviamente el cambio de temperatura, el choque, pues se estrelló de la parte de abajo. Una línea se le hizo nada más y por ahí estaba ya goteando el jabón. Así que bueno, pues ya lo tiré, lo tuve que tirar porque dije ya si no me sirve. En uno de estos, miren, en este tengo, es jabón, jabón Roma y hojuelas de jabón Sote. Este lo utilizo, lo mezclo con el jabón líquido para la ropa blanca. Este es el suavizante. Y en este, aquí están los tornillitos que quité ahorita de la repisa. En este tengo que tener bicarbonato, pero miren, está vacío. Ya no hay bicarbonato. A ver si ahorita me doy una escapadita al mercado, porque si me hace falta. Y bueno, esos contenedores los tenía en la repisa, pero tengo la idea de poner la repisa solamente de ese lado, justo frente al lavadero y a la lavadora, que ocupe nada más ese espacio. Y este espacio desde aquí, pues no utilizarlo, por dejarlo así como mi área de la despensa. Y este espacio dejarlo para el área de lavado. Aunque ya saben que arriba tengo mi tendedero plegable. Y bueno, ese pues se queda así, aunque lo puedo bajar, pero bueno, yo lo tengo así. Allá tengo algunas plantitas, ahí tengo otro contenedor, que en ese contenedor ya había puesto vinagre, pero pues como el vinagre es ácido, la tapa era de metal y se empezó a oxidar, entonces pues ya tiré la tapa y ahí lo tengo. Ahí tengo algunas pinzas y eso es todo. Así que bueno, mientras está lavando la lavadora, hace todo el proceso, vamos a estar poniendo ahí unas repisas y voy a ir en una carrerita a comprar el bicarbonato. Ya llegamos del mercado, hace ratito, ya tiene ratito que llegamos, llegué como un poco acalorada del mercado, pero me tuve que, miren, que cambiar la playera. Traía una playera blanca con unos corazoncitos muy bonita, pero me compré un raspado, esos que tienen hielito, y me chorrié, entonces pues ya me había manchado mi playera. No saben cómo me da coraje mancharme la ropa blanca, porque luego me cuesta trabajo quitarle esas manchitas, pero bueno, pues ya me la quité y dije, ahorita que estoy lavando voy a aprovechar para lavarla, para que no se le impregne mucho la pintura de los del raspado. Ya ven que son de colores, entonces bueno, yo había pedido uno de tamarindo, era más tamarindo natural, entonces yo espero que sí se le quite. Y ya llenamos el contenedor del bicarbonato y miren, había pedido este paquete, lo voy a abrir aquí junto con ustedes. Son unas repisas precisamente que son las que quiero poner aquí. Así que vamos a abrirlo. Son de melamina. Y también pedí unas ménsulas. Y en Mercado Libre pues llegaron bastante rápido. Así que ya las tenemos por aquí. Es más caja que nada, pero bueno. Miren, aquí vienen. Vienen bastante bien protegidas. Dice dos ménsulas para repisas en color negro. Las pedí en color negro. Traen aquí hasta sus tornillos y todo. Miren, así son, están bien bonitas, son como una L las que yo tenía, miren, eran diferentes, eran así,
y estas se ponen en la parte de abajo, queda la, esta parte abajo. Y ahora no, ahora va a quedar así. Miren, ahora va a quedar así, hacia arriba, y esta la, antes la tenía hacia abajo. Por eso es que quise cambiar y pedí estas. Pedí dos juegos. Acá está la otra, yo dije, no, pero ahí nada más viene uno. Sí, miren, acá está la otra, son dos juegos. Y aquí también son dos, y están dos juegos. Traen sus tornillos, su bolsita de tornillos y tapetes. Y miren, este es el color que escogí para las repisas aquí. En el área de lavado, también les digo que son, es melamina. Y se parece mucho al color del tapiz que puse aquí en el mueble. Me gustó, este color me gustó mucho, así que déjenme las abro. De 80 por 20 por 15, la mediana mide 30 por 15, chica 30 por 15, hay diferentes colores, fácil de instalar, carga 10 kilos, porque estas son repisas flotantes, yo no las quiero así, las quiero con las ménsulas. Y bueno, en la parte de atrás dice cómo se tienen que colocar, miren, así es como se ve. Pero yo no las quiero flotantes, yo sí quiero que tenga sus ménsulas. Y miren qué bonitas están. Este color, les digo que me gustó mucho. Miren, se parece mucho al color también de mi cocina. Entonces yo dije, pues va a quedar perfecto. De todos lados trae la melamina. Y viene, venían tres en el paquete. Así que tenemos tres. No voy a utilizar las tres, creo yo. Yo siento que nada más debo de poner a lo mejor dos repisas aquí y listo. Así que bueno, pues vamos a intentar ponerlas. Pues miren, ya terminé, sí lo logré, ay, sí pude poner las repisas. Utilizar el taladro antes me daba mucho nervio porque dije voy a agujerar toda mi pared, pero no hay que tenerle, no hay que tenerle miedo, hay que agarrarlo con fuerza, con seguridad. Y miren, sí lo logré, sí pude colocar las dos repisas, así quedaron. Utilicé los hoyitos que ya teníamos. Aquí abajo solamente quedó dos, no daba el largo. Utilicé el de arriba, ahí le vamos a estar resanando, pero bueno, así quedaron. Y bueno, pues aquí tengo un desastre, miren, tengo allá desarmadores,
Aquí me puse a sacar todos los tornillitos porque los que traía sentía yo que venían muy muy largos, como que 5 milímetros menos estaba perfecto, así que me puse a buscar entre los que tengo aquí el taladro, y les digo que eran 3 repisas. Ahorita voy a estar guardando esta, a lo mejor más adelante sale un lugar en donde utilizarla. Ya también la lavadora terminó, ya hizo su ciclo de lavado, miren ahí dice que ya está lista. Entonces vamos a apagarla, voy a terminar de acomodar y limpiar aquí y para colgar ya las toallas para que se vayan secando. Tengo otro ganchito de esos, aquí está, no me acordaba, ahorita salió ahí, lo vamos a estar utilizando. Este traía pegamento pero se cayó y voy a estar utilizando esta cinta que es doble cara, se le quita la tirita azul y trae pegamento de este lado también. Esta cinta es un rollo, vean, de hecho tengo como 3 rollos de estos. Esta cinta me la regaló mi tía, hermana de mi papá. Ella trabaja en una empresa de encuadernación donde hacen también este tipo de cintas. Y bueno, pues me regaló 3 ahora que nos vimos en Navidad, en diciembre, en Año Nuevo, perdón. Miren, ya le puse aquí las cintas, así que ahora voy a quitar lo azul que tiene en la parte de aquí atrás. Disculpen mis manos tierrosas, pero ven que andaba ahorita con el taladro. Y dije, de una vez quiero acabar de limpiar y todo para ya lavarme mis manitas y ponerme crema porque si se sienten bien tierrosas. Imagínense, ahora sí entiendo a los que trabajan, a los maestros de obras y todo eso. Imagínense diario, diario así sintiendo tus manitas sucias, tu cuerpo, la tierra. Así es un gran trabajo el que hacen. Listo, miren, ya tenemos aquí las cintas y lo voy a poner aquí a un ladito. Ya retiramos. Y aquí lo voy a poner, presionamos. Y aquí voy a estar colocando los cepillitos, que pues no pesan realmente. Esta también ya, esta sí le puse cinta de esta, porque la que traían como que no era muy fuerte. Miren, voy a estar utilizando estos cepillitos, que este es de Prichos desde el año pasado. Así que lo vamos a colgar aquí. Y este, ni me acuerdo dónde, espérenme, trae aquí una pelucita. No, no puedo, ya. Este, ni me acuerdo dónde es. No me acuerdo si es de Prichos. No, creo que este lo pedí en Shein. Creo que sí lo pedí en Shein. Y también la vamos a estar colocando aquí. Y ahí vamos a dejar esos cepillos.
pues este es el resultado final, así quedaron las repisas. Me gustó muchísimo el cambio, son más pequeñitas y siento que se aprovecha mejor el espacio. En la parte de arriba, en este contenedor, dejé el bicarbonato y en este dejé las hojuelas de jabón Sote y el jabón Roma. Así que bueno, bicarbonato y jabón. Y en esta otra repisa puse el dispensador para el suavizante de telas. Aquí tengo esta canastita, que vean qué hermosa está. Es de yute y viene forrada por dentro. Esta canastita ya la tenía, la compré en Shein. Yo creo que ya tendré como un añito con ella. Y vean, está perfecta. Y ahí puse las pinzas para la ropa. Y de este lado coloqué esta plantita. Es una plantita artificial, no es natural. Sus hojitas simulan ser como un rosario, pero es artificial. La maceta yo ya la tenía. Bueno, las dos cosas ya las tenía, pero yo la armé. Esta maceta era, me parece que de color rojo. No recuerdo muy bien, pero yo la pinté con esa técnica de bicarbonato y le puse esos puntitos o así jaspeadita. No sé si se alcance a ver un poco la textura. Y estas hojitas son de una plantita de Coppel y creo que quedó perfecta ahí. Me gusta mucho cómo luce. Así que le faltaba a las repisas un toquecito verde y creo que así quedó perfecto. Ustedes cuéntenme en los comentarios qué les pareció. Ya no está la repisa grande que tenía desde allá hasta acá. Ya solo dejé estas dos justo aquí enfrente del lavadero y de la lavadora. Así que bueno, ahorita ya son las 7 de la noche. Ya me ganó. Miren, ya se oscureció. Puros foquitos, lucecitas. Ya me ganó, ya se oscureció. Así que ahorita vamos yo a estar colgando las toallas. Y bueno, pues ya las voy a dejar toda la noche y ya mañana las que estén secas, pues ya las estaré acomodando en su lugar. Pero bueno, pues vamos a colgar las toallas. Ya terminamos y miren, así es como luce mi sotehuela, mi cuarto de lavado, que tiene pues varias funciones, pero pues gracias a Dios por este espacio. Ya colgamos todas las toallas, miren, aquí están, la de Andreita, las de mis hijos, las mías. Por allá está su batita de Andrea, esta toallita es del baño. Y bueno, pues así es como lucen. Las cuerdas me han salido bastante bien. Lo que tiene ahí de cuerda se llama piola y para nada se han roto o se han hecho feas, mohosas o algo, nada, nada. La verdad es que creo que fue una muy buena compra poner un tipo de colgante para la ropa así, que se pueda doblar. Me gusta mucho, ha sido bastante funcional para nosotros. Así que bueno, así es como luce ya las toallas. Ya es de noche, por allá colgué algunas toallas faciales, esas son mías, que utilizo solo para mi cara. Y bueno, ahí las tengo, aquí está la lavadora y bueno, pues así es como quedó este espacio.